bueno, para mí este Nariño Underground tiene, pues siempre ha tenido un significado especial desde que inició, en el sentido de que estamos unos rescatando o impulsando toda esa música que se encuentra aquí en el departamento de Nariño. Música que no se conoce convencionalmente, por eso pues lleva el título de Underground. El Nariño Vibre Underground es el producto de un proceso de 6 años, más o menos, en el que el colectivo Rebel Arte vino trabajando con la idea de impulsar y de desarrollar la música de las bandas urbanas para la gente aficionada en un principio, ¿no? Pues logramos coordinar un trabajo con otro festival que viene cobrando importancia en el departamento de Nariño, como es el Rock en Frío en su quinta versión. Bueno, en el transcurso del tiempo Rock en Frío lo que ha querido es venir creciendo, no solo en el sentido logístico, en el sentido de preparación, sino también en las bandas que se traen a presentar. En este sentido se decide unirse con Nariño Underground, para tener la posibilidad de traer una muy buena banda que es Barón Rojo desde España. Por un lado, los atributos del festival son bien interesantes y bien importantes, y se agradece como escena local que existan estos espacios, ¿no? El hecho de ser itinerante es una cosa bien, bien especial, porque hace que el festival, que el evento viaje por distintos lugares del departamento de Nariño y que eso signifique que haya acceso, pues para algunas personas de otros lugares que no han podido tenerlo o que quieren tenerlo, acceso a bandas pues legendarias, como en este caso Barón Rojo o Masacre, pues. Abrir estos nuevos espacios en diferentes regiones del departamento para que todo Nariño pueda ser partícipe también de estos eventos y pueda conocer el arte y las creaciones musicales que se están generando.
Se está fortaleciendo la escena underground, ¿no? De Nariño, se está fortaleciendo la escena independiente de las bandas que trabajamos pues de manera independiente. Este evento pues es un integrador social, ¿no? Utiliza la música como un integrador social y pues ahí es que entramos nosotros con nuestras canciones, con pues en sí lanzando un grito de rebeldía. Pues yo siento que cuando un festival tiene la posibilidad de ser grande o cada vez más grande, implica que cada vez va a tener más oportunidades de mostrar más bandas y de visibilizar, digamos, más talento local. Dependiendo del género y dependiendo del estilo de las bandas, pues se tenía como unos ítems pues determinados para la calificación y los puntajes de las bandas. Los generales eran puesta en escena, originalidad en el trabajo y desarrollo técnico en el ensamble. Es uno de los ítems más fundamentales, pues es la puesta en escena, ¿no? Es la energía de cómo ellos se manifiestan dentro del escenario. Otra es la técnica musical, ¿no? Cómo ellos componen, ¿no? Con qué criterios técnicos componen su música. Y la otra es cómo pues ellos le meten originalidad a ese tipo, ¿no? De composiciones. Ahora entiendo que he naufragado buscando tu amor y en esta isla del olvido. Solo el mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo vuelo en el aire, todo lo que un día fue. Nariño Vive Underground es un festival que no solo desarrolla un componente festivo, sino que también desarrolla un componente académico y social. En el componente académico, no solo es el tema de la producción y masterización y producción de festivales, de producción de bandas, etcétera, etcétera. También tiene pues dentro del componente académico un componente social, que nosotros lo denominamos en nuestros foros Rock, Violencia, Sociedad y Paz. La estamos haciendo como es porque no solamente nos estamos yendo por el lado, digámoslo, comercial, sino que también es pedagógico. Todos estos espacios para que todos aprendamos cómo es que se hacen en los grandes festivales o cómo lo hicieron todos nuestros antecesores en este tipo de música. Aprender también muchas cosas, aprender a cómo crecemos como personas y cómo crecemos como banda y cómo crecemos como escena. Mejor que cualquier droga. A veces atún, a veces salmón.
fuera ayer, cuando todo acabó, y hoy soy retórico. Tu vida es dolor, la mía sin color, estamos a la paranoia. Es muy interesante darle a conocer a la gente todo esto y que saquen un poquito como las malas ideas que tienen sobre el rock y todo este cuento. La gente piensa que los conciertos de rock y de metal generan como violencia o fomentan ese tipo de reacción en la gente. Yo creo que es una oportunidad buena que nosotros tenemos para mostrarle a la gente que el rock y el metal es una expresión muy válida, que puede aportar a la paz. Cultura une a las personas y al estar unidos se olvidan esas divisiones que han generado tantos años de guerra, y eso contribuye a la paz, estar unidos por una sola causa, estar unidos en lo que es la música. Es bueno darle a conocer al resto de la comunidad que el metal también es cultura, que forma parte del respeto, de la convivencia para una sociedad en paz. La música se llena en el corazón o en el alma de las personas y no hace que salga de ellas intolerancia, que es lo que pues, más contribuye a la violencia en Colombia. Entonces la música y la paz van de la mano para hacer un país o una región mejor. Se une toda una cultura, o sea, no solamente vamos a estar escuchando solo trash, o vamos a estar escuchando solo blues, o vamos a estar escuchando solo hip hop, eso es multitud de culturas, ¿no? Y me parece una ideología genial porque miramos cómo a través de la música podemos llegar a convivir todos sin necesidad de estarnos matando entre nosotros. Estos festivales, pues, de una u otra manera representan
ese esfuerzo, ¿no?, de las nuevas generaciones, de hacerse sentir, de hacerse escuchar, de alzar pues, su voz y decir, bueno, aquí estamos, pónganos atención, o sea, tenemos algo que aportarle a esta sociedad. No hay un costo como tal para las boletas, sino es un canje. El bono para el evento de Barón Rojo y las demás bandas es con dos juguetes y con dos libros de literatura. Entonces no solo es el aspecto musical, sino también la parte social que va implícita. Componente social, lo que se hace es ya pues poner en práctica los resultados que obtenemos del festival, ¿ya? Entonces consiste en que no cobramos nunca, no va a haber un valor monetario en el festival, sino que lo que se hace es reunir cosas teniendo en cuenta algunas poblaciones vulnerables que nosotros identificamos. ¡Sabor! Entregamos este año 1.800 regalos, 1.800 sonrisas, 1.800 alegrías, 1.800 caras sonriendo. Y que además este tipo de eventos puedan servir para beneficiar a otras instituciones o en este caso a niños para que incentiven su juego y la lectura, pues me parece una acción muy, muy acorde con nuestra realidad y muy importante para el departamento de Nariño. La injusta inquisición te persiguió, te habla un ser oculto en un sueño, recordarás la ley de un falso dios, un monje oculto en un monasterio, las artes de la siempre. Que vienen muchas bandas como Masacre, Barón Rojo, Independientes. Es muy bueno porque son bandas pues, que han recorrido muchos lugares y que tienen mucha experiencia, entonces bacano tener la aprobación de ellos, o sea, que ellos nos puedan escuchar. Un gran cartel siempre traerá más posibilidades para los artistas locales y por eso los festivales cuando crecen en el tema de poder invitar más invitados internacionales, siento que a la larga lo que están haciendo es ampliarle las posibilidades a las bandas locales.
el segundo festival que tenemos y estamos pues en pro de una transformación y de un desarrollo cultural impactante para el sur de Colombia. Invitamos a los jóvenes a participar de este festival, del Ritmo Rebelde, a pronunciarnos por la paz con justicia social en nuestro país, a que hayan más versiones y seguir invitando a la institucionalidad a seguir apoyando esta clase de eventos que abren espacios para muchos jóvenes. Yeah.